Buenas damas, quinos, aquí estamos en medio de este mundo tan acuático que se ha quedado pillado, ¿vale? Sí, esto siempre me pasa, o sea, siempre he hecho dos pruebas de grabación y en las dos pruebas de grabación ese cachito se ha quedado pillado. Y no solo en las pruebas de grabación, sino, vamos a ver, os pongo un poco más derecho, sino también en la primera vez que instalé el juego para ver si funcionaba o no funcionaba, pues se me quedó pillado en ese mismo punto. Es un juego muy curioso para, más que nada para tablets y cosas así, si funciona, que no sé si existe para este tipo de cosas, pero bueno, aquí a la derecha tenemos el armamento que vamos a poder usar y básicamente consiste en, desde esta especie de pecera bola de cristal, van a caer un montón de pescado, bueno, pescado, pulpos, caballitos de mar, y vamos a tener que hacer que caigan en esta zona que hay entre las dos boyas para que no, bueno, para salvarlos, porque somos buena gente y somos, digamos, gente de la naturaleza, ¿no? Pues... vale, tenemos dos cohetes, así que vamos a tirar el primero aquí, en la zona de la izquierda, ¿vale? Ahí estamos, vamos a ver si cae, dime que caes. ¿Cae, cae o no cae? Sí, sí, cae, cae. Y ahora arrastramos esto aquí, le picamos en aceleración, en la barra espaciadora, y ya esto va rapidísimo, rapidísimo. Estáis viendo a la izquierda, por aquí, bueno, por aquí en mi pantalla, en la vuestra no tengo ni puñetera idea, pero en la zona de la izquierda aparecerá un 100% verde, que antes estaba en blanco. Ahora picamos en el intro y nos dice 100% de pescado salvado, 0 dinero conseguido. Genial, me encanta. Ah, amigo, creo que acabo de entender qué leches es lo del dinero. Pues lo del dinero básicamente es que si conseguimos pillar monedicas, vamos pillando dinero. Obviamente, vamos a ver dónde están los pescados. Aquí tienen que caer en la zona de la derecha, por lo tanto tendríamos que poner un hábito aquí. Que Dios mío, cómo qué mal suena. Vale, ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. Y yo creo que picamos en acelerar y ya nos va bien. Vale, hemos picado, hemos trincado dos monedas, que no sé cuánto dinero será del juego. Picamos en la aceleración y vamos raudos y veloces hacia... pues no sé hacia dónde, porque no sé hacia dónde se están yendo los pescados estos. Que por cierto, me acabo de dar cuenta, ¿qué leches es esto? ¿Hay más pescado por ahí? ¿Podemos pescar esto? ¡Oh! ¿Y esto también se puede pescar? Vale, vale, vale. Picamos en... Bueno, pues aquí estamos de nuevo para continuar con el nivel 3. Y en esta ocasión parece que... nos van a dar unas plantitas de nuevo para que una vez crezcan, pues no puedan atravesar los pescados de ese punto. Vamos a venir por aquí, ok. Pues yo pondría eso aquí en esta zona. Ahí. Y aquí, ¿vale? Picamos en aceleración. Y... vale, 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 vale. Está tirando, está tirando, está tirando muy bien. Vamos allá. Venga, 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 venga. 30. Bueno, estáis viendo en la pantalla, en la zona de la izquierda de la pantalla, 40, 50. Esos son los pescados que estamos salvando de momento. Tiene que llegar el número al verde, porque si no llega a ponerse en verde, significa que no hemos logrado el objetivo. Y lo hemos logrado. De todas maneras, si quito el botón de la aceleración, podremos pasarnos el nivel. Pero yo, a mí me gusta salvar todos los pescados posibles. Y 100%, pues perfecto, le damos al intro y sale la musiquita. Vale, en esta ocasión nos permiten dos armas, chicos. Un misilaco que destroza, pues una mierda, porque no destroza gran cosa, la verdad. Y un nabo que lo que hace es sonar fatal y poca cosa más. Cambia el sentido de caída del agua. Vamos a ver por dónde tenemos que... vale, por aquí en medio... ¡Suf! ¡Ostras! Pues ahora mismo estoy súper pillado. Esto vendrá por aquí. Si tiramos el misilaco en esta zona, cae por aquí. ¡Madre mía! No lo veo. Vale, creo que ya lo veo. Sí, 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 sí. ¡Qué leches! Lo veo, lo veo.
ponemos aquí el nabo. Con perdón de las palabras. Lo ponemos, venga, ahí estamos. Y ponemos el siguiente aquí en la zona. Bueno, no me haría falta, creo yo, ¿eh? Si tiramos aquí el misilaco en la zona de la derecha. He dicho el misilaco aquí. Ay, pues sí, hace falta. Que los perdemos. ¿Vale? Houston, tenemos un problema. Aceleramos, a ver si... 10, 12, venga, más rápido, los he visto más rápido. No sé si os lo he comentado, pero me recuerda mucho este juego, en cierta forma, a los Lemmings. Lo que pasa es que los Lemmings tenían más complicación. Y también por el tema musical que tiene tan rollo cachondón, me recuerda un poco a un juego que os subí hace tiempo que se llamaba los de Go, el mundo de Go o algo así. Y que ese lo encontré buscando otro juego que era de la PSP, que era con bolitas amarillas que se espachurraban y eran súper simpáticas. Vale, vamos a coger lo que se nos ha quedado aquí atrapado. Y nos queda otro pescado por ahí arriba, supongo. No sé dónde, pero da igual. Vale, cambiamos de nivel y preparados para la salida. Pues nada, chicos, que con esto y un bizcocho cortamos el vídeo de hoy. Hemos hecho, pues creo que han sido 4 nivelillos. ¿Vamos a continuar este juego durante un tiempo más? Pues... Sí, la verdad es que es una locura, es una tontería de juego, pero yo creo que a mí me viene estupendo porque me ayuda a desconectar. Y es un riesgo traer juegos de este estilo porque son juegos demasiado extraños y que no conoce ni su padre. Solo me lo vais a ver ustedes que estáis viendo el canal y poco más. Pero bueno, la verdad es que yo creo que resulta divertido traer de vez en cuando juegos así distintos. Y creo que este es un juego distinto. Nos vemos el próximo día con un nuevo gameplay en el que procuraremos salvar de nuevo el océano. ¡Buen camino!